bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Quiero darles un saludo muy especial en este día en el que el Padre Celestial, con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, nos congregan para celebrar esta Santa Misa. Un cordial saludo a todos los que nos ven a través de los medios de comunicación social, muy particularmente a quienes nos siguen a través del canal TV Familia en toda Venezuela. En este canal ustedes lo pueden ver también en Colombia a través de Claro TV, Canal 906, DirecTV, Canal 117, Movistar TV, Canal 132. A todos los que nos escuchan a través, en todo Colombia, a través de Radio María, un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de Radio María, la emisora católica para todo el mundo. En Medellín a través de Amén Radio, en Aguadas Caldas a quienes nos ven a través de Teleaguadas y a todos los que nos ven en redes sociales a través de YouTube, en canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook. Y los que reciben esta Eucaristía a través de WhatsApp, donde nos llegan muchísimos mensajes. Nos unimos en oración por todos ustedes y si quieren solicitar la Eucaristía que les llegue a su celular, a la red social, les solicitamos tener en cuenta este número, 313-493-6237, disponible los miércoles y los jueves. Con este saludo que les doy a todos, les invito para que nos unamos con todas nuestras intenciones, con todo lo que trajimos en nuestro corazón, con el deseo de ofrecérselo a Dios nuestro Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar esta celebración eucarística, les invito, hermanos, para que pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo, ten piedad. Por el alma de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, piedad. Oremos. Dentro de 8 días es la visita del Papa Francisco a Colombia. Esto nos llena de mucha alegría y les invito para que tengamos en esta Eucaristía esta intención particular. Que el Santo Padre venga a confirmarnos en la fe, en la unidad y en el amor. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de las inconstancias del mundo permanezcan firmes nuestros corazones, donde se hallan las verdaderas alegrías.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de lo leal, recto e irreprochable que fue nuestro proceder con vosotros, los creyentes. Sabéis perfectamente que tratamos con cada uno de vosotros personalmente como un padre con sus hijos, animándoos con tono suave y enérgico a vivir como se merece Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. Esa es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si digo que al menos la tiniebla me encumbra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Señor, tú me sondeas y me conoces. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados! Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo vosotros. Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quisiera de pronto que hiciéramos como una comparación entre el conocido Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateo 5, 6 y 7, con este sermón que venimos escuchando durante esta semana, conocido como el Sermón de los Ayes, que también podríamos titular nosotros como el Sermón de la Verdadera Justicia. Porque ¿qué está pretendiendo Jesús hacer? Poner al descubierto la falsa justicia entre los fariseos y los rabinos. Inclusive utiliza un lenguaje fuerte, también veraz, es pues como muy sentido el mensaje que nos da, ¿cierto? Llama la atención cómo su lenguaje es directo, ¿no? Él no va con titubeos,
sencillamente entrega el mensaje con toda franqueza. Y el reproche central que da Jesús en el Evangelio es uno, es la hipocresía. ¿Y por qué viene la hipocresía? Por la debilidad en la relación con Dios. Yo creería que ahí está como el meollo del asunto. Cuando yo estoy débil en mi relación con Dios, empiezo a buscar apariencias, empiezo a buscar superficialidades, generando en mí una incertidumbre muy grande. Aquel que está buscando y que vive de las apariencias se siente siempre inconforme. Y por eso todas las relaciones que establece con los bienes, con los demás y consigo mismo son enteramente superficiales. Porque lo único que busca es simplemente la fachada, que era lo que ocurría en la época de Jesús. Él mismo, viendo la realidad, utiliza un lenguaje de su época y dice, había en la Tierra Santa, pues muchos cementerios, y allí las tumbas estaban blanqueadas y algunas adornadas. ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de que la gente no la tocara para no quedar impura. Y a veces aparecían muy buenas mausoleos, muy buenas tumbas, muy bonitas, muy decoradas, pero sabemos el contenido que hay en ellas, podredumbre. Y al poner Jesús este ejemplo, está desvelando la hipocresía en la justicia de los fariseos y de los rabinos. Pero qué bien caería también para nosotros, porque este mensaje es actual. Y no simplemente Jesús desvela, descubre la hipocresía que hay en los fariseos y rabinos, sino que hoy también nosotros, los cristianos, también podríamos ejercer como esas actitudes que fariseos y rabinos tenían en aquella época. ¿Cuántas fachadas nosotros usamos? ¿Cuántas máscaras? ¿Cuántas realidades falsas? Es más, ¿cuánta exterioridad en nuestra vida? ¿Y cuánta carencia de interioridad? Yo me pongo a ver en muchos jóvenes que vivimos la experiencia de la superficialidad, ¿cierto? Nos preocupamos por la moda, por el celular, por tener todo al día, cuando no tenemos al día nuestra vida interior. ¿Cuántas personas en vidas sociales muy acomodadas, pero en realidad tan vacíos, tan faltos de sentido, tan llenos como de la nada? Yo creería, hermanos, que podríamos hacernos una revisión en este día. Y sobre todo, con esta palabra bella que nos regala el Señor, a la vez de que es bella, es muy fuerte. Yo creo que interpelaría muchísimo nuestra vida. No podríamos pasar por alto esto que el Señor nos está haciendo, un llamado de atención para dejar de vivir en la incoherencia, ¿cierto? Como en esa separación entre la vida y las obras, entre lo que enseñamos y lo que vivimos. Deberíamos ser coherentes, deberíamos vivir una experiencia de unidad en la vida. O sea, que quien nos viera, pudiera ver en nosotros pues lo que en realidad somos. Inclusive podemos detenernos en otro mensaje, y es, miren aquella, como aquella llamada de atención que hace Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos. En aquella época, antes de Jesús, había profetas, había justos, y ellos estaban anunciando el mensaje de Dios, pero no los escucharon. Y estas personas, fariseos y escribas, están diciendo, si nosotros estuviéramos en aquella época, no hubiésemos hecho eso. Los hubiésemos escuchado, no los hubiésemos matado. Ven, qué realidad tan cruda. Porque es la misma realidad que nos compete a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros decimos, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera dado tal respuesta, si yo hubiera, porque nosotros estamos buscando protagonismos, porque estamos buscando ser como los primeros y el centro de atención? Yo creería que si nosotros estamos escuchando este mensaje, queridos hermanos, y si están viendo este mensaje que es supremamente claro, tendríamos que hacer un compromiso con el Señor únicamente,
Yo creo que esto sería como una realidad que debe penetrar en nuestra existencia. No podemos dejar pues que esta palabra llegue y siga sin hacernos nada. Hermanos, que esta palabra escuchada, meditada y que va a ser profundizada por nosotros en el día, en nuestras labores cotidianas, a través de pues que nos están siguiendo en este medio de comunicación y que la están escuchando mientras están laborando, o que nos están siguiendo, pues nos lleve a vivir un mundo no de apariencias. No choca a la gente hipócrita, pues no seamos hipócritas. Un cristiano, discípulo del Señor, no puede caer en aquella tentación. Yo les voy a sugerir como una tarea muy personal para cada uno, y es meditar el salmo que contemplamos en el día de hoy, el Salmo 138. Yo diría, es un salmo de interioridad, es un salmo de no hipocresía, es un salmo de justicia verdadera, es un salmo de no apariencias, porque nos está desvelando así como nosotros somos. Yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta muy concreta. ¿Cuál es la imagen de mí mismo que trato de presentar a los otros? ¿Cuántas relaciones nuestras son mera apariencia? ¿Qué trato de tapar? ¿Qué quiero mostrar a los demás? Que el Señor nos conceda la gracia de llevar este evangelio hasta lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Ahora, hermanos, les invito para que elevemos a Dios una oración, una plegaria humilde y sencilla, confiados de que Él nos escucha. Escucha, Padre, nuestra oración. Escucha, Padre, nuestra oración. Atiende, Señor, la oración que dirigimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, a 8 días de esta visita que nos va a realizar aquí en Colombia, con el deseo de que confirme nuestra fe, de que avive la fe en nuestros corazones y nos haga dar testimonio sincero de nuestra realidad de cristianos. También queremos presentar al Señor una oración por nuestros gobernantes, para que ellos, aceptando este mensaje de salvación que llega, luchen por la justicia verdadera y eviten de sus corazones, de sus planes de gobierno, cualquier injusticia, cualquier apariencia y cualquier exterioridad. También, Señor, queremos presentarte las oraciones de aquellas personas que están sufriendo, de aquellos que están en casa, que tienen dolores, de quienes están en hospitales y clínicas, de aquellos que están sufriendo depresión, angustia y sinsentido de la vida, para que la palabra de Dios, que es resucitadora, llegue a sus corazones y reavive la fe, y reavive también la esperanza. Atiende, Señor, nuestra oración, de todos nosotros que estamos participando de esta Eucaristía, para que el Señor nos conceda la gracia de evitar toda hipocresía, todo protagonismo, de quitarnos las máscaras y optar por una verdadera justicia. Atiende, Padre de bondad, nuestras plegarias, y sobre todo aquellas que quedan guardadas en lo profundo de nuestros corazones. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Tu fidelidad que lleva mi vida más allá,
de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Señor, que por el sacrificio del sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra, y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna. En el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Hosanna, 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 hosanna. En el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Gonzalo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y con todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero que en el mundo borras toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Cordero que en el mundo borras toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Amén.
Jesús, tu nombre me envuelve, Jesús, tu nombre me atrapa, y aunque no te entiendo y no te comprendo, me mueves a amarte. Me siento pequeño ante tu grandeza, me siento tan débil ante tu fortaleza. Tú rompes mis reglas, rompes mis esquemas, mi lógica humana. Y a veces yo siento que soy poca cosa y que mis miserias a ti ni te importan. Y al momento siento tu misericordia, siento tu presencia. Me siento pequeño ante tu grandeza, me siento tan débil ante tu fortaleza. Tú rompes mis reglas, rompes mis esquemas, mi lógica humana. Y a veces yo siento que soy poca cosa y que mis miserias a ti ni te importan. Y al momento siento tu abrazo de amor. Me miras los ojos, me dices te amo. Señor Jesús, te hemos comulgado en la palabra y también en el sacramento de la Eucaristía. Hoy sentimos una fuerza en nuestro corazón para amarte, para decirte lo mucho que representas para mi vida. Hoy, Señor Jesús, quiero darte gracias porque te me manifiestas como la verdad, como la justicia. Quita de mi vida las máscaras, las incoherencias, sobre todo mi vida tan superficial. Haz, Señor, que yo pueda vivir desde la interioridad, que mis relaciones, que mi modo de pensar, de hablar y de actuar, sea siempre buscando sacar todo desde lo profundo de mi corazón. Señor, quiero presentarte también mis dolores, mis angustias, mi enfermedad, las dificultades que tengo en casa o los tropiezos que se me presentan en mi trabajo. Señor, tú me conoces. Tú conoces cuál es mi debilidad. Igualmente sabes qué es lo que más necesito. Por eso cólmame de ti y haz que esta comunión me lleve a vivir una vida coherente. Ahora te invito para que desde el lugar en el que estás, ores, oremos juntos por esta visita del Santo Padre a Colombia. Él viene a darnos un mensaje muy claro y es la coherencia. Él, en muchas de sus homilías, también nos ha insistido mucho que un cristiano no puede vivir hipócritamente, que tenemos que quitarnos eso superficial que manejamos. Y ese mensaje viene a darnos a todos los colombianos, y no solamente a los colombianos, sino también a toda la Iglesia Universal, porque el mensaje de la Palabra de Dios puede llegar a todos. Y está llegando a Venezuela, y está llegando a todo el mundo con el único deseo de darnos a nosotros
autenticidad de nuestra vida. Por eso les invito, hermanos, a que quienes nos escuchan y a quienes nos ven puedan hacer esta oración. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea un testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Santo Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia. Condúcenos a tal perfección y manténnos en ella de tal forma que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte.